Alice, yo le había prometido a mi mamá de que yo iba a limpiar su mesita por ella. Y bueno, la verdad es bastante que limpiar. Así que vamos a comenzar sin más que decir porque ya estoy cansada. Así que pues bueno. Ignoren este desastre, por favor. Aquí están las cosas, ya, las 4.000 cosas. Ya, aquí está la mesa. Y aquí estoy yo. Ay. Y bueno, aquí pues está. Aquí está Manguito. Turutu, turutu, turutu. Bueno, y pues sí, vamos a empezar a limpiar. Aquí tengo el alcohol. No sé por qué tengo, no sé por qué tiene tapa rosa. Y papel, quiste papeles. Uy, bien chévere, funciona. Porque limpia la pinche del manguito. Lo primero que tenemos que hacer, guardar. La verdad, no sé dónde vaya esta cosa, así que lo voy a poner en la primera cama. Okay. Bueno, ya, aquí. Okay. Entonces aquí iniciamos. Chévere, espero que no se tinte. Espérate. No, no creo que. Espérate. No, aquí no. Aquí yo les digo que voy a hacer. De frente le voy a pasar un papel. ¿Por qué? Porque tengo miedo de la madera. Me preocupa la madera. Ve la cantidad del polvo que sale hoy. Es enorme. Por aquí también. Por aquí. Por aquí. Acá yo manché el primer día, las 2 horas y estaba todo manchado. Ay, me pegaron una paliza ese día y quise. Bueno, este cosito de aquí, cosito de aquí. Este, bueno, esta cosa de acá, básicamente es eso, básicamente. Bueno, es que, ay, no sé cómo sacarlo. Bueno, esto es lo que vamos a limpiar porque tiene más mugre. Bueno, vamos a mover todo esto. Lo pasamos. Qué bonito se ve. Aunque no se ve muy bien, pero se ve hermoso. Por el espejo se puede ver un poquito cuando he hecho. Vamos a limpiarlo con mi papelito. Amigos, creerán que todo esto es bien aburrido, pero llevo como aquí 3 horas. ¿Qué pasó? Ay, parezco Rodolfo el Reno. Rodolfo la rana con un labio rojo. No sé por qué me aparece así. Pareciera que estoy resfriada, pero no sé. Calidad de cámara. Ignoremos. Me siento la mucama. O sea, me siento la servidumbre. ¿Cómo se puede ser la sirvienta aquí? Ay, qué asco. Qué bonito el efecto. Es un efecto bien bonito. El mocosito, ustedes dirán dónde está. Pues, mis señores, está aquí. Ya terminamos esto y esto solo nos queda eso de ahí. Los cajones no, porque esos sí me han solitos, así que bueno. O sea, todo por aquí, por allá. Uy, cuidado que eso se me cae. Se control. Ah, sí, porque tenemos televisión, sí, con el YouTube y el Netflix. Ya, bueno, se pasa todo. Ahí. Aquí, ahí. Se está cayendo todo. Se está cayendo todo. Ay, como un reguero, como dicen en la Madre de México. Y listo, ya terminé de limpiar. Este es el video más corto que creo que tengo. Ok, ahora se acomoda todo. A ver, quiero ver si funciona apoyado para la cámara, no porque se cae. Y si apoya bien, pero se tapa. A ver, como que me estoy cansando un poquito de limpiar tanto, ¿no? Sí, como que estoy cansando un poquito. Ahí se ve todo. Literalmente cogí una linternita nada más. Esta linterna, si ustedes. O sea, esta linterna, y si ustedes la recuerdan, sale en mi video explorando mi casa oscuras. Es unos videos. En mi video la verdad bastante bien cuando grabé eso porque vi un montón de cosas que me dieron mucho miedo. Pues bueno. Interesante. Pero no. No es de miedo. No me gusta mucho. No me gusta el maquillaje.
Esta es mi libretita que yo utilizaba para mandar cartas. No sé, espérate, ¿qué hay acá? Guardo todo aquí. Guardo todo. Esto lo voy a dejar aquí. Porque aquí guardo todas las cartas que yo le mandé. Bueno, así. La copita. No copita, ya son copita, sino la copita. Sino, no copita, copita, copita. No la copita de ahí. No, la copita, esta copa. Ahí está, no se puede poner aquí la copita de acá. Ay, por de acaso la copita. Entonces. Acabo de escuchar un ruido, ¿escucharon? Un golpe. Ok, eso está dando mucho miedo. Bueno. Vamos a ver qué dice aquí. C2 King 45 PSF. Ok. Está el peine. No sé por qué están rositos los pilotos. No es camino, por favor. A ver. La cola aquí. Esto, la colón. Ok. No dice nada. Es el libro. Miren esta tapita, qué bonita. Vamos a mover esto de aquí, que es... No sé la verdad que sea. Vamos a poner los cremitas, todos, ¿no? Vamos a ir aquí en la cama. Ya vamos a ir poniendo las cosas en su lugar. Esto me lo tengo que limpiar porque está lleno de polvo. Cuando limpian esto, me acabo de dar cuenta que muy pocas personas limpian sus mesitas así, excepto el amor de los pulmones. En cada 12 segundos, y también el papelito está todo manchado de papel. Vamos poniendo las cremas, sacándolas, todo lo de aquí. Ok, mucha cosa la verdad. Y aquí fue donde hice un video. Bueno, por aquí, por mi cuarto, también hice varios. De una de las morras que se me que se cuentan y salen mientras se maquillan. Esos videos son hermosos, la verdad. Y les digo, yo tardaba horas en hacer esos videos. No minutos, horas. Los papeles de... No, soy una persona chismosa, soy una persona que no tiene incumbencia, si vamos a poner control, voy a poner acá. Esta pregunta la ponemos aquí. Esto vamos a poner por acá. Me faltan unos pequeños arreglitos y ya terminamos con todo esto. Ya, miren, por fin recuperé el equilibrio. Y bueno, este ha sido todo el resultado final. Saludos, Manguito, despídete. Luca, despídete. Soy el fantasma Pancito, despídense. ¿Qué piensa de Abril y Júpiter? Bueno, pues sí, vamos a llamarnos esto de aquí. Y pues así sería todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Pues bueno, bye. Ah, sí, antes quería decirles que terminemos con los bloopers, así que... Vamos a terminar con los bloopers de este video, aparte porque, pues sí, quería subir uno, pero no está muy largo, está mucho más corto, entonces va a funcionar, así que, pues sí, vamos a traer a un invitado muy especial. Despedite, despedite, gordito. Bueno, vamos con los bloopers. Si no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Pero pues bueno, yo me despido porque ya voy a empezar a editar. Y pues bueno, chao, chao. Like este video y subo otro. Ya me cansé. Ay, ¿por qué la cámara está tan sucia, güey? A ver, ¿por qué tan sucios, amiguitas? ¿Por qué tan sucios mis celos veras hermosos? ¿Por qué tan sucios?
Vamos a limpiarlos. A ver, dígame. ¿Por qué tan sucios? Dígame, ¿por qué tan sucios? ¿Eh? ¿Por qué tan sucios? Vamos a ver. ¿Está mejor? Ahí está mejor. Bueno, pues sí, ya. Creo que ya terminamos, no sé. La ronda de San Miguel. Ay, hermanito. Ay, su lengüita está. Ay, calientita, manguito. Está muy caliente tu lengüita. Parece hermoso, bebé. ¿Por qué eres tan bonito? Y esos ojitos que se parecen a los de Lumine porque están igualitos. Y yo, manguito, te parece tanto Lumine que cada vez que lo miro me late el corazón muy fuerte. Como, ¿Lumine? Es tu. Ah, aunque, bueno, es un conejo y Lumine es un lobito. ¿Cómo van a agarrar? Yo no entiendo por qué la gente los agarra así de las orejas todo feo. Por si acaso, aquí no lo jale fuerte, sino que le hice como así. O gente que se frente y los jala, ¿no? Les ven sus orejitas. ¿Cómo se necesita un conejo, miren? Para cargar un conejo necesitan. Así se les carga a los conejitos. ¡Ay! Te vieron todo el ojo. Ah. Así se les carga. En su cola. Hoy se quedó sin rabo, se le desenrolló el rabito. Está feliz. Se agarra en su estomaguito para que no se caiga. Y aquí. Ya se están tranquilitos y se los pueden comer en paz. Abrir el frijolito. Pues sí. ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás? El conejo Golden Flo. Pues yo tengo los ojos en plan Paco. Uy, sí, tengo los ojos en Paco. Ahorita ese desastre de atrás, por favor. Gracias. Todavía no terminan de arreglar todo eso, esto es un desastre. Y ustedes dirán, ¿qué hace producción? Eso es lo que hace producción. La merced y sinvergüenza encima. ¿Qué mala producción? Y bueno, los editores. Son los niños fantasma, pues están por ahí conversando. Vale, bueno. Coge Júpiter, pues. Coge Júpiter. Diré, Abril y Júpiter, pues. Normal, no, tranquilos. Pues, espero que no haya mucho bulla, ¿sí? Ok. Y pues, Cuca. Cuca está durmiendo y quise. Bueno, vamos a seguir limpiando todo ese desastre de aquí. Creo. Miren, acabo de pelar un bloqueador solar. Creo que ya está vencido. No, está camuflada la fecha de vencimiento. Con crack. ¿Quién está haciendo la ronda? Oh. Bueno, vamos a ir moviendo las cosas para aquí y dejándolas en su lugar. Aquí, de verdad, solo por la televisión no muero, lo tiraron todo así que. Vamos a ver, vamos a ver esta cosita. Estoy rompiendo todo. Para esto, pero no va a entrar. Amigo, no entiendo, ayuda, ayuda, no entiendo. Voy a poner por la tapita ahí. Aquí, esto que yo me lo doy de casualidad. Ah, bien. Vamos a ver en qué frasquito va esto. También me seguro que era guardar. Hay agujas, ok. Estos dos. Por aquí va. Vamos a meter las medicinas en su lugar. Seguro me dicen que lo veo como si estuviera. Como que gordo, por esta mente. Oigan, rapidito les quiero contar una cosa. Alguien me escribió, bueno, me sonó, me escribió, pero jugar. Y yo, no, no, gracias. Y me dijo, no, no importa que hayan mencionado tu canal. Ya sé, pero por eso yo no estaba enojada, sino por enojado, ¿vine? No, sino que simplemente. Eso se llama no tener ganas de jugar, punto. Ya vi.
Y las dos personas tienen luces profesionales. Yo que tengo una linterna. Sí, una linterna. Como ustedes lo han escuchado, me voy a arreglar con la linterna. Vamos a ver. A ver, ¿cómo hago? Ay, necesito, ¿cómo la hago ahorita? Como así. O así. Alumbra, no, sin alumbra nada. Así que vamos a ponerlo. Así, así. Pon algo acá. A ver. Ahí está bien la luz. Ay, rayos. Pues bueno. Son como las 11:23. Yo ni sé las 10. Es un amigo. ¿Cuántos tiempos? Me cansé. Stop. Ya. Ahora sí vamos a limpiar esta cosa de aquí. No se me nota nada. Sí, para la cámara, sí, qué hermoso conejo. Ay, su naricito huele a frijol, me encanta. Listo, ya. Ay, esta casa que me da aquí repeluz. ¿Cuál es la casa que me da repeluz? Esta casa no, bien perturbadora. Hola, no sé, pero siempre miro a sentar como si estuviera esperando a alguien. Quizás se ve rarita. Ay, mamá. Ya le eché la madera de la madera. Aunque bueno, esa madera falta, pero. Ay, no me nombro por la cámara. Vamos a echar el libro. Voy a poner este nombre a un propósito. Sí, lo vi de. Está por ahí, por favor. Bueno, ya pasaron 40 ciclos. Ay, no se ve, entonces, pero no se ve mi cara. Entonces, ay, me se ve ya. Perfecto. Me acabo de dar un sopapo en el pie. Me dolió. Sí, me dolió. Me han cuidado porque me golpeó. Ay, duras, o sea, que se. Ay, no. Ay, se pegó. Ok, vamos a limpiarla más. Y eso que yo que limpio bien, pero soy la persona más desordenada del mundo. Me importa, no me duele limpio ni 2 días. Ay, no, ya pasé. Ya pasé acá, no, ya fue. Ay, me caigo. Este papel, oigan este papel. No, sí, bien bonito y descansando, ¿no? Y no hace nada, entonces ella solo duerme y come. Qué gordo eres. Eres precioso. Ay, es hermoso. Ay, ¿por qué eres tan bonito? Ya le tomé foto. Ay, qué hermosa es. Bueno, vamos a seguir limpiando las orzas inicialmente. Me tiré al piso. Saludos, Manguito. Hola, soy Manguito. Ay, me estoy. Estoy loca. Ay,
Llevo 15 horas pasándola aquí como sirvienta, literalmente. Y hasta ahora no estoy limpia. Por fin, ya. Ahora vamos a pasar con el videocito.